Reiniciamos la sesión de la tarde, pueden tomar asiento. Sí, se reanuda la sesión. Pasamos al punto 3 de la tabla, votación particular del reglamento de participación y consulta indígena. Esto es continuar la votación particular del reglamento y voy a dejar para ello al secretario de la mesa que conduzca el proceso. Adelante, don Jones. Muchas gracias. Señora Presidenta, antes de retomar las votaciones, la Secretaría desea hacer presente que el documento comparado con el que vamos a trabajar, que fue enviado por correo electrónico el sábado tarde en la noche, responde a un encargo que le hizo la mesa en la reunión que adoptó, en un acuerdo que adoptó en la reunión que celebró el día viernes pasado, para elaborar un nuevo comparado que tomara como base ya no el texto del proyecto que había propuesto la Comisión de Participación y Consulta Indígena, sino que el texto contenido en la indicación sustitutiva global, que fue aprobada el mismo día viernes. Sobre la base de ese encargo y con el valioso aporte del abogado que guió o acompañó a la Comisión de Participación y Consulta Indígena, se elaboró el comparado entonces que ustedes recibieron en su correo electrónico y que se encuentra publicado en el pupitre digital correspondiente a la sesión de hoy. Respecto de este documento, la Secretaría hizo un esfuerzo por determinar las indicaciones que mantienen compatibilidad con lo que está contenido en la indicación sustitutiva global y aquellas indicaciones que no tienen tal compatibilidad y que, por lo tanto, la propuesta sería no someterlas a votación. Eso es en cuanto a la compatibilidad o incompatibilidad respecto de la indicación sustitutiva global. Pero además es necesario precisar que en el caso de aquellos preceptos contenidos en la indicación sustitutiva global que admitan indicaciones porque resultan compatibles, también regirá respecto de estas la norma sobre compatibilidad que habíamos venido aplicando en los reglamentos anteriores. Vale decir, primero se votarán indicaciones supresivas, después alguna sustitutiva global y luego las sustitutivas parciales, si es que las hay. Siguen vigentes las reglas de que si hay indicaciones que sean contradictorias con las que se vayan aprobando por ser compatibles o que sean incompatibles con ellas, no se someterán a votación. Y, por último, también hacer presente que las indicaciones pueden ser retiradas por sus autores, siempre que ninguno de los otros autores o autoras se oponga a ello, y también que se va a conservar el plazo de hasta 2 minutos para explicar el alcance u objeto de las indicaciones que sean compatibles. Con esa explicación, señora Presidenta, podemos dar inicio de las votaciones del reglamento de participación y consulta indígena. Si ustedes ven en sus documentos comparados, la primera
indicación que figura es la número uno del convencional Benito Baranda, que buscaba introducir una modificación en el artículo 16 para reemplazar la ciudadanía por las personas. La Secretaría no determinó a qué nuevo precepto se podía referir, por lo que la estimó incompatible. No, señor secretario, el constituyente Arancibia, yo le había solicitado la palabra antes de iniciar la votación por Outlook y también por el chat de este sistema. Ah, perdón, no alcanzamos a recibir esa nota, señor Arancibia. Pero si es previo a la votación, de ¿señalar de qué se trata? Va a quedar explícito en lo que voy a decir, que es muy breve, señor secretario. Muy bien, lo escuchamos. Estimado señor secretario, mi saludo a usted y por su intermedio a la mesa y a los camaradas constituyentes. Quisiera expresarle que durante el proceso de votación del articulado y las indicaciones del reglamento de participación y consulta indígena, estaré presente, pero me abstendré de votar. Esto no guarda relación con el justo derecho de los pueblos indígenas, sino porque no estoy de acuerdo con la forma en que se manejó esta situación y no quiero validar el resultado con mi voto y participación. Muchas gracias. Bien, se dejará registro, señora Arancibia. Muchas gracias. Enseguida, en la página 2 del comparado, aparece otra indicación que introduce modificaciones a numerosos preceptos del reglamento para reemplazar la palabra acuerdo y acuerdos por consulta, que la Secretaría también estimó incompatible. Pasamos al artículo 1. En el artículo 1 figura una indicación que, por ser sustitutiva, es compatible, que la formuló el convencional Benito Baranda y otras y otros autores, para sustituir completo el artículo 1. Respecto de esa indicación, se ofrece la palabra al convencional señor Gaspar Domínguez. Solicitamos retirar la indicación, secretario. Queda registro del retiro. Muchas gracias. Enseguida, en la indicación número 4, hay una indicación que reemplaza y naciones preexistentes al Estado de Chile por las palabras indígenas, que por no encontrarse ese texto en el artículo 1, la Secretaría la estimó incompatible. Está pidiendo la palabra, supongo que sobre este punto, en la sala 4, el señor Cretón. No. ¿Señor secretario? No, disculpe. Era para defender la indicación 10, 11 en adelante. Muy bien, en su momento lo consultaré. Gracias. La indicación número 5 también se ha estimado incompatible porque se refiere a un texto que no se conserva en el artículo primero que fue aprobado el día viernes. Lo mismo respecto de la indicación número 6, que se mantiene incompatible. Y las números 7 y 8 hacían referencia a contenidos que no están en el actual artículo 1. Por lo tanto, también se ha estimado incompatible las indicaciones 7 y 8. Pasamos, el artículo 2 no recibió indicaciones, el artículo 3
Tampoco. Pasamos al artículo 4, sobre la cual ha recaído una solicitud de votación separada, que es la primera votación que vamos a someter a votación. Es la primera votación. El señor Arrau y otros autores ha pedido votación separada del artículo 4. Se ofrece la palabra respecto de esta indicación número 9. Si no hizo la palabra, en el mismo sentido, es compatible la indicación número 10, que es para eliminar el artículo 4, y sobre esa había pedido la palabra el señor Cretón. Tiene la palabra. Señor secretario, vamos a retirar esa indicación. Queda registro del retiro. Muchas gracias. Enseguida figura la indicación número 11, que se estimó compatible, que sustituye el artículo 4. La presentó el señor Arrau y otros autores. Para referirse a ella, tiene la palabra el señor Eduardo Cretón. Muchas gracias, señor secretario. En la facultad que me confiere de defender esta indicación por al menos 2 minutos, le pediría que nos indique cuando quede 1 minuto, ya que la mesa se ha negado a realizar el minuto de silencio por Pedro Cabrera y Hernán Allende. Utilizaré nuestro tiempo para realizarlo. Muchas gracias, señor secretario. Perdón. Gracias, señor secretario. La indicación que nosotros hemos presentado lo que busca es tener un rango más explícito de quiénes son los sujetos de la participación y consulta indígena, y por eso hemos estimado que serán aquellos pueblos reconocidos en nuestra legislación o en proceso de reconocimiento. Muchas gracias. Se somete a votación la indicación número 11 para reemplazar el artículo 4, que figura en la página 6 del comparado. En votación.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 29 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 11. La indicación número 12 es incompatible por reemplazar una expresión que no se conserva en el artículo 4. La indicación número 13 es compatible, formulada por el señor Arrau y otros autores. Incide en el artículo 4. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 13. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 13. Tiene la palabra el convencional Eduardo Cretón. Señor secretario, la indicación es autoexplicativa. Bien, en votación la indicación número 13 para reemplazar una frase en el artículo 4. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 23 votos en contra, 111 en contra, perdón, 123 votos a favor, 111 en contra y 10 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 13.
Corresponde pasar a la indicación número 14, también formulada por el convencional Arrau y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra. Convencional Eduardo Cretón tiene la palabra. Secretario, haremos retiro de la indicación 14, 15, 16, 17 y 18. Queda registro del retiro, señor Cretón. Muchas gracias. Con los retiros de indicaciones pasamos al artículo 5. La primera indicación que incide en el artículo 5 es del convencional Benito Baranda y otros autores y autoras para sustituirlo. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 19. Secretario Mauricio Daza. Tiene la palabra, señor Daza. Muchas gracias. Las principales diferencias entre el texto base y la norma que proponemos a través de esta indicación son las siguientes. En primer lugar, describimos el proceso como de participación, cooperación y consulta indígena, y no solo como participación y consulta, lo que creemos que expresa una mejor manera en qué debe consistir dicho proceso, poniendo énfasis en una cooperación efectiva entre las comunidades y la convención. Por otra parte, no se incluye como uno de los objetivos el alcanzar, entre comillas, acuerdos, lo que en caso alguno implica que no se deban buscar consensos con las organizaciones, pueblos y naciones preexistentes del Estado de Chile, los cuales sean reales e incidentes. Si bien el convenio 169 y otros instrumentos relativos a consulta indígena hacen referencia a la expresión acuerdos, estos están pensados para procesos en que la participación se da entre comunidades y órganos estatales del poder constituido o con privados. Si bien no cabe duda que la consulta se aplica a procesos legislativos y reformas constitucionales cuando afectan los derechos de pueblos indígenas, según se ha señalado en diversos actos y pronunciamientos de órganos nacionales e internacionales, esas referencias parten de la base de que una de las partes es un órgano del poder constituido y la otra es una comunidad indígena. El problema es que ninguno de estos instrumentos fueron pensados ni se hacen cargo de las características particulares del escenario en que estamos, que es un proceso constituyente seguido por un órgano que debe proponer el texto de una nueva carta fundamental y que incluso ha sido declarado como constituyente originario por esta misma convención. En definitiva, no somos la contraparte de ningún sector de la sociedad, sino que debemos ser una instancia que reciba sus opiniones y propuestas, las delibera y a partir de aquello vota normas constitucionales, por lo que expresiones tales como acuerdos y negociación consideramos que no son propias de este proceso constituyente. Invito a votar a favor esta indicación. Gracias. Se somete a votación la indicación número 19 para sustituir el artículo 5. En votación.
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 49 votos a favor, 91 en contra, 7 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 19. La indicación número 20 se estimó incompatible por sustituir una frase que no se contiene en el nuevo texto. La 21 es compatible del convencional Arrau y otras y otros autores, también sustitutiva del artículo 5. Tiene la palabra el convencional Eduardo Cretón hasta por 2 minutos. Gracias, señor secretario. La indicación que hemos presentado a nuestro juicio contempla mucho mejor el objeto del proceso de participación y consulta y, por otra parte, evita el error conceptual en el que cae el artículo 5, que se remite al artículo 7 de este reglamento, al señalar que se tendrán como base las fuentes normativas contempladas en ese artículo, fuentes que no están, no obligan jurídicamente al Estado de Chile, si bien pueden ser consideradas, no deberían ser vinculantes, como lo señala el artículo 7. Gracias. En votación, la indicación número 21, sustitutiva del artículo 5. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales.
Finalizada la votación, resultado de la votación. 28 votos a favor, 107 en contra, 11 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 21. Pasamos a la indicación número 22, también del convencional Arrau y otras autoras y autores, que incide en el artículo 5 para eliminar una expresión, expresión que subsiste en el texto de la indicación sustitutiva global. Se ofrece la palabra respecto de la indicación 22. Se ofrece la palabra respecto de la indicación 22. En votación, la indicación número 22. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 23 votos a favor, 113 en contra, 12 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 22. Las indicaciones 23, 24, 25 son incompatibles. Pasamos a la indicación número 26, que corresponde a una indicación de la convencional Ivana Olivares y otras y otros autores para agregar un artículo nuevo. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 26. Tiene la palabra la convencional Ivana Olivares, hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Los pueblos indígenas de este país participaremos por primera vez de forma soberana en la organización de un Estado y un gobierno que nos ha sido ajeno por 500 años. Sin embargo, no podemos desconocer que dar lugar a las naciones preexistentes en la refundación del Estado de Chile representa un desafío democrático. ¿Hasta qué punto puede ser entregada la decisión sobre nuestra supervivencia como pueblos a esta Asamblea? Si bien el Reglamento de Participación Indígena que hemos aprobado es un avance, por cuanto presenta un mecanismo de consulta a todos los pueblos indígenas de Chile, capaz de generar acuerdos que serán sometidos a esta Asamblea, todavía está lejos de garantizar que la nueva Constitución asegure a cabalidad la autonomía y soberanía de nuestras vidas y territorios que el derecho internacional reconoce.
Por eso hemos presentado la indicación que ahora se somete a votación con el fin de establecer un contenido de acuerdos que alcance la Comisión de Consulta Indígena, reconociendo tres derechos internacionales y que son esenciales para evitar la extinción de los pueblos indígenas. El primero de ellos es el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2007 hasta la actualidad. El segundo es el derecho al pleno uso, goce y control de los territorios y bienes naturales, que ha sido declarado como fundamental para la no extinción de pueblos indígenas, porque recordemos, no existe cultura sin territorio. Y el tercero de ellos es el derecho a decidir autónomamente sobre los asuntos que nos competen a través de las propias instituciones. Esta indicación busca fortalecer los derechos de los pueblos originarios en el procedimiento de participación y consulta indígena que hemos acordado. Las y los invito a aprobar. Muchas gracias. Muchas gracias. Se somete a votación la indicación número 26. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 68 votos a favor, 67 en contra, 11 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 26. Pasamos al artículo 6 sobre los principios. Las indicaciones 27 y 28 son incompatibles. La indicación número 29 es presentada por el señor Arrau y otros autores y autoras. Es para reemplazar la letra A del artículo 6. Se ofrece la palabra al señor Eduardo Cretón. Gracias, secretario. Voy a retirar la indicación. Queda registrado el retiro. Gracias. La indicación número 30 ha sido formulada también por el convencional Arrau y otros autores y autoras, que incide en la letra A del artículo 6. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 30. Señor Cretón, tiene la palabra.
Gracias, Arcelio. Esta indicación busca cambiar el concepto de plurinacionalidad por interculturalidad, en el entendido de que la plurinacionalidad es un tema de fondo que tiene que ver con soberanía, tanto el concepto intercultural no atañe a materias de soberanía. Muchas gracias. Se somete a votación la indicación número 30. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 23 votos a favor, 112 en contra, 11 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 30. La indicación número 31 es incompatible. Pasamos a la indicación número 30. ¿Sí, quién hace uso de la palabra? Sí, María Magdalena Rivera, señor secretario, no he logrado votar porque no se logra abrir la botonera. Está muy malo el sistema, se cae. Ya mi voto anterior era en contra para que quede estipulado en el acta, pero no, es imposible. Se me cae el internet a cada rato. Muy bien, dejaremos constancia de sus problemas técnicos, convencional Rivera. Gracias. Respecto a la indicación número 32, que incide en la letra B del artículo 6, se ofrece la palabra. Ha sido presentada por el señor Arrau y otras autoras y autores. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 32. Tiene la palabra el señor Eduardo Cretón. La indicación que nosotros presentamos busca que hay una participación programada y coordinada respondiendo a la celeridad del proceso, ya que entendemos que la participación y consulta indígena debe realizarse en etapas iniciales del proceso constituyente para poder lograr sistematizar todo lo que de ahí salga de manera correcta y poder transformarlo en norma constitucional. Muchas gracias. Gracias. En votación, la indicación número 32.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 32 votos a favor, 110 en contra, 4 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 32. La indicación 33 es incompatible, la indicación 34 es incompatible. Mediante la indicación 35 se ha pedido votación separada respecto de la letra D del artículo 6. Se ofrece la palabra a la señora Arrau u otro autor o autora respecto de la solicitud de votación separada de la letra D. Se ofrece la palabra respecto de la solicitud de votación separada de la letra D del artículo 6. En votación, entonces, la letra D del artículo 6. Se somete a votación la letra D del artículo 6. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
Finalizada la votación, resultado de la votación. 75 votos a favor, 67 en contra y 7 abstenciones. Queda aprobada la letra D del artículo 6. Perdón, ¿quién hace uso de la palabra? Patricia Politzer. Sí, señora Politzer. Yo quería votar a favor y me equivoqué. ¿Puede quedar en acta, por favor? Dejaremos constancia en actas. Señor secretario, me ocurrió lo mismo. Jorge Baradit por acá. Dejaremos constancia en acta, señor Baradit. Muchas gracias. Convencional Camila Zárate. Sí, dejar constancia en acta que también mi voto era a favor. Muy bien, dejaremos constancia en acta que su voto era a favor. Secretario. Marco Arellano por acá, quería consignar que también mi voto era a favor. Adriana Ampuero, lo mismo, señor secretario. Dejaremos constancia en acta de la intención de voto a favor del señor Arellano y de la convencional Ampuero. Bien. Gracias. Indicaciones 36. Vamos a continuar. Las indicaciones 36, 37. Concentrarse. 38 son incompatibles. También la internet. 39. Llegamos a la letra F del artículo 6, donde incide la indicación número 40. Que ha sido presentada por el señor Arrau y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 40. Tiene la palabra el señor Eduardo Cretón. Sí, señor secretario, muy corto. Solo en pos del principio de transparencia, lo que nosotros estamos intentando agregar a este artículo, al numeral F, es que existe un plazo para incorporar todos los documentos a la página web de la convención, que sea más tardar el día siguiente del momento en que entren en vigencia. Muchas gracias. En votación, la indicación número 40. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales.
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación. Resultado de la votación. 32 votos a favor, 108 en contra, 8 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 40. Pasamos a la letra G del artículo 6. La primera indicación que incide en ella es del convencional Arrau y otros autores y autoras para eliminarla. Es la indicación número 41 y se ofrece la palabra respecto de esta indicación. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 41. En votación, la indicación número 41 para eliminar la letra G del artículo 6. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación. Resultado. 22 votos a favor, 113 en contra, 12 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 41. Enseguida figura la indicación número 42 del convencional Benito Baranda y otros autores y autoras para sustituir la letra G del artículo 6. Se ofrece la palabra. Secretario Mauricio Daza, vamos a retirar. Señor Daza. Sí, vamos a retirar la indicación número 42. Queda constancia del retiro. Muchas gracias. Pasamos en consecuencia a la indicación número 43. Del convencional Arrau y otras autoras y autores para sustituir la letra G del artículo 6. Tiene la palabra el señor Eduardo Cretón. Cerce, vamos a retirar la indicación 43. Queda constancia del retiro, señor Cretón. Pasamos a la indicación número 44.
ya nos situamos en la letra H del artículo 6. Ha sido presentada por el señor Benito Baranda y otros autores y autoras para sustituir la letra H del artículo 6. Se ofrece la palabra. Secretario, acá Mauricio Daza, vamos a retirar esta indicación. Queda registrado el retiro, señor Daza. Muchas gracias. Respecto de la misma letra H, está la indicación número 45 del señor Arrau y otros autores y autoras para reemplazarla. Se ofrece la palabra. Señor Eduardo Cretón tiene la palabra. Gracias, señor secretario. Lo que hace esta indicación es señalar que la buena fe implica un esfuerzo compartido con el fin de alcanzar altos estándares de oportunidad de acceso a la consulta y una modalidad apropiada y acorde a la realidad de cada pueblo indígena para su participación, teniendo siempre en consideración las diferencias culturales de cada pueblo. Hacemos hincapié en mantener las diferencias culturales, cosa que no hace la letra H del articulado que está aprobado, y además, por otra parte, establecemos que la buena fe implica un esfuerzo de realizar la consulta, pero no necesariamente de llegar a acuerdos vinculantes, porque cuando entendemos que hay acuerdos vinculantes, cuando estos acuerdos son totales dentro al interior de un pueblo indígena, y perfectamente podrían haber acuerdos que no sean totales, que sean parciales, o incluso en el ejercicio de consulta podrían darse algunos disensos. En votación, la indicación número 45. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 35 votos a favor, 108 en contra, 5 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 45. Sí, señor Antilef. Buenas tardes, señor secretario. Disculpe, quisiera que quedara consignado en acta, por favor, que respecto de la indicación anteriormente votada, la anterior a esta, se pudiera consignar que mi voto era en contra. Al parecer, por un descuido, lo hice a favor. ¿Usted se refiere a la indicación número 41, señor Antilef? Sí, a la anterior a la que se acaba de votar. Bueno, dejaremos constancia en acta. Muchas gracias, señor secretario.
Pasamos a la indicación número 46, que también incide en la letra H del artículo 6, pero es para eliminar solo la oración final. Tiene la palabra, perdón, respecto a la indicación 46, se ofrece la palabra, ha sido presentada por el señor Arrau y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra respecto a la indicación 46. Bueno, en votación la indicación número 46. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 37 votos a favor, 102 en contra y 6 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 46. Las indicaciones 47, 48 y 49 son incompatibles. Pasamos a la indicación número 50, formulada por el señor Arrau y otros autores y autoras para agregar un nuevo principio en el artículo 6. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 50. Señor Eduardo Cretón tiene la palabra. Muchas gracias, señor secretario. Lo que hace esta indicación es incorporar un nuevo numeral al artículo C que habla del principio de representatividad, señalando que el proceso procurará lograr un alto grado de convocatoria y con ello de participación de los pueblos indígenas, en la misma línea que ha señalado el PNUD, de que al menos en este proceso nosotros deberíamos procurar que participen cerca de 40.000 personas. Nosotros preferimos no dar un número, pero sí establecer este principio de representatividad en atención a que existe efectivamente un alto grado de convocatoria y poder ver qué es lo que realmente opinan los distintos sectores de los pueblos indígenas. Gracias. Se somete a votación la indicación número 50.
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 44 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones. Queda rechazada la indicación 50. Pasamos a la indicación 51 del convencional Arrau y otras y otros autores. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 51. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 51. En votación, la indicación número 51. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 29 votos a favor, 101 en contra, 17 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 51. Pasamos a la indicación número 52 del convencional Arrau y otras autores, autoras y autores para agregar un nuevo principio en la letra, perdón, en el artículo 6. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 52. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 52.
En votación, la indicación 52. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 38 votos a favor, 102 en contra y 7 abstenciones. Queda rechazada la indicación 52. Pasamos al artículo 7 sobre las fuentes normativas del proceso. La primera indicación es la número 53 del convencional Benito Baranda y otras autoras y autores para sustituir su inciso, su encabezado. Se ofrece la palabra respecto de la indicación 53. Tiene la palabra, señor Daza. Muchas gracias. El texto de base de este nuevo reglamento en esta materia hace referencia al carácter vinculante de las normas contenidas en el catálogo de fuentes que se indica en esa norma. En este caso se utiliza la palabra vinculante en un sentido gramatical, como sinónimo de obligatorias, y no según la definición especial establecida en el artículo 3, letra C, del nuevo reglamento que hace referencia al proceso de participación y consulta. Creemos que las fuentes señaladas deben ser guías en la actuación, más que tener un carácter obligatorio en todo evento. Lo anterior especialmente si se considera que muchas de ellas pueden ser contradictorias, por lo que dejar una fórmula abierta que no haga referencia a su carácter de vinculantes puede facilitar el ejercicio de hacer una interpretación coherente en el caso concreto. En este punto se debe considerar la inclusión dentro de esas fuentes del derecho propio o consuetudinario de los pueblos originarios, cuya incorporación nos parece valiosa y adecuada, pero se debe reconocer que al tratarse de pueblos diversos, pueden existir contradicciones entre las normas que forman parte de sus derechos consuetudinarios, todos los cuales deben ser respetados en un plano de igualdad. En este caso, la noción genérica de, entre comillas, vinculante, puede dificultar su adecuada armonización. Por otro lado, algunas de las fuentes propuestas en el respectivo catálogo no son propiamente normas, sino que hacen relación a recomendaciones u orientaciones que por su naturaleza no son vinculantes, ni siquiera bajo el concepto de quienes la han emitido, como por ejemplo las denominadas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto debido a que estas recomendaciones muchas veces
son generales y no se encuentran adaptadas a la realidad, cultura y sociedad de cada país. En este ámbito, entonces, les solicitamos de que aprueben esta indicación que creemos que mejora el texto. Gracias. Muchas gracias, señor Daza. En votación, la indicación número 53. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 68 votos a favor, 80 en contra, 2 abstenciones. Queda rechazada la indicación 53. Pasamos a la indicación 54, formulada por el señor Arrau y otras autoras y autores. Se ofrece la palabra respecto a la indicación 54. Se ofrece la palabra respecto a la indicación 54. En votación, la indicación 54.
han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación. Resultado. 41 votos a favor, 104 votos en contra y 3 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 54. Dentro del artículo 7 pasamos a la letra A. Respecto de esa letra A, se ha presentado la indicación número 55 del señor Arrau y otras autoras y autores para eliminarla. Se ofrece la palabra respecto de la letra, perdón, de la indicación 55 al señor Eduardo Cretón. Señor secretario, vamos a retirar la indicación 55 y la indicación 56. Queda registrado el retiro. Muchas gracias. Pasamos a la letra B del artículo 7. Sobre ella recae la indicación número 57 del señor Arrau y otras autoras y autores para eliminarla. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 57. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 57. En votación, la indicación número 57 para eliminar la letra B. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 21 votos a favor, 118 en contra y 5 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 57. Pasamos a la letra L del artículo 7. Ha recaído en ella la indicación número 58. Del señor Arrau y otros autores y autoras para eliminar dicha letra L. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 58. Se ofrece la palabra respecto a la indicación 58. En votación la indicación número 58. ¿Han emitido su voto las señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto las señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 19 votos a favor, 122 en contra, 6 abstenciones. Queda rechazada la indicación 58. Enseguida pasamos a la letra M del artículo 7. Figura la indicación número 59, que dice incompatible, pero es un error, es perfectamente compatible, para eliminar dicha letra M. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 59.
Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 59. Señor Cretón, tiene la palabra. Don John, en el comparado dice que es incompatible. Esta indicación estaba formulada originalmente a la letra H del artículo 4, que pasó a ser en idénticos términos la letra M del artículo 7. Dice incompatible, pero es un error en el que incurrió la Secretaría y por eso he ofrecido la palabra respecto a la indicación 59. Es compatible. Usted nos dirá, señor Cretón, si la mantienen, la retiran o la sometemos a votación. Votación. Muy bien, en votación la indicación número 59. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 17 votos a favor, 113 en contra y 13 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 59. Pasamos enseguida a la indicación número 60. El convencional Constanza San Juan ha pedido la palabra. Que se quede consignado que quedó como que no voté y debiese haber votado en contra. Gracias. Gracias. La indicación número 60 también incide en la letra M del artículo 7. Ha sido presentada por el señor Arrau y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra respecto a la indicación 60. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 60. En votación, la indicación 60.
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación. Resultado de la votación. 19 votos a favor, 109 en contra y 15 abstenciones. Queda rechazada la indicación 60. La última indicación que incide en el artículo 7 es la número 61 del señor Arrau y otros autores y autoras para agregar una letra nueva como fuente normativa. Se ofrece la palabra al señor Eduardo Cretón. Gracias, señor secretario. Lo que buscamos con este nuevo numeral que se busca incorporar es incluir el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social que regula el procedimiento de consulta indígena. Todas estas normativas que se han aprobado, además con el carácter de vinculante para la Comisión, no consideran el único instrumento que en la práctica en nuestro país ha podido realizar consultas indígenas. Por lo tanto, solicitamos que sea incorporado también este para complementar todo el resto de la normativa que se va a hacer aplicable a la consulta. Muchas gracias. En votación, la indicación número 61. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 25 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 61.
Pasamos al artículo 8. La indicación 63 no se vota por estar mal formulada. Pasamos a la indicación número 62 del señor Arrau y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 62. Se ofrece la palabra respecto a la indicación 62. En votación, la indicación número 62. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 30 votos a favor, 108 en contra y 7 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 62. Estimados convencionales, se ha cumplido a las 2 horas. Dejamos 30 minutos por razones sanitarias. Gracias. Secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Antes del receso habíamos alcanzado a despachar las indicaciones que incidían en el artículo 8. Corresponde continuar con el artículo 9. En el artículo 9 de la indicación sustitutiva global se ha presentado la indicación número 64 del convencional Benito Baranda y otros autores y autoras. Para sustituirlo, se ofrece la palabra respecto de la indicación número 64. Secretario, acá Mauricio Daza, vamos a retirar la indicación número 64. Se toma nota del retiro, señor Daza. Muchas gracias.
Enseguida figura la indicación número 65 del señor Arrau y otras autoras y autores para sustituir el artículo 9. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 65. Señor Luis Arturo Zúñiga tiene la palabra. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, esta indicación viene con el objetivo de poder tener una representación de todas las diferentes opiniones que puedan existir dentro de los pueblos originarios. Es decir, que sea una participación inclusiva, representativa y diversa. Y es por eso que los invitamos a aprobar este artículo que viene a sustituir el artículo 9 completamente. Y en ese sentido, que la probabilidad de no lograr los consensos no implique que no podamos escuchar la totalidad de las opiniones que se puedan expresar en cada una de los eventos que se hagan para poder conocer la opinión desde Arica a Punta Arenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Se pone en votación la indicación número 65. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación. Resultado de la votación. 29 votos a favor, 105 en contra y 10 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 65. Pasamos a la indicación número 66, formulada por el señor Arrau y otros autores y autoras. Tiene la palabra el señor Manuel Osandón. Gracias. Se retiran las indicaciones 66, 69, 70, 71, 80, 92, 94, 101, 104, 108, 117 y 123. Gracias. Se toma registro del retiro, señora Sandón. Muchas gracias.
Corresponde pasar al artículo 11, en el cual incide la indicación número 68. La indicación número 68 en el artículo 11, que es del señor Arrau y otros autores y autoras, que es para reemplazarlo. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 68. Tiene la palabra el señor Luis Arturo Zúñiga. La indicación tiene dos objetivos. El primero es saber qué es la plurinacionalidad. Lo dice en el artículo 6, en la letra A, que es respetar los procedimientos o las formas propias de organización. Pero yo creo que hay muchas personas que opinan diferente y sería muy bueno poder conocer la opinión, saber qué es lo que opina cada uno de los que estamos acá acerca de la definición de plurinacionalidad, para que podamos debatir, podamos deliberar y podamos acercar posiciones acerca de este punto. Creo que teniendo esa definición vamos a poder avanzar muy bien en lo que es la incorporación de los pueblos originarios a nuestro país. Y lo segundo es dejar a total administración en la Secretaría el proceso de consulta ciudadana. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que cuando parte de las personas que estamos acá, que somos políticos, intercedemos en estos procesos de participación ciudadana, muchas veces se ocupan con el objetivo de hacer política, de plantear nuestras ideas. Y los procesos de participación son totalmente lo contrario. Nosotros lo que necesitamos es escuchar lo que la ciudadanía nos dice, ojalá sin interceder ni siquiera un segundo en esa deliberación, en esa conversación que se pueda dar en cada una de las ciudades de nuestro país. Muchas gracias, señor secretario. Gracias. En votación, la indicación número 68. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 23 votos a favor, 112 en contra, 11 abstenciones.
Queda rechazada la indicación número 68. Las indicaciones 69, 70 y 71 han sido retiradas, por lo tanto pasamos a la indicación número 72, que ha sido formulada por el señor Benito Baranda y otros autores y autoras y que incide en el epígrafe del párrafo 1 para sustituirlo. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 72. Secretario K. Mauricio Daza, vamos a retirar esta indicación. Queda registro del retiro. Gracias, señor Daza. Enseguida figura la indicación número 73, formulada por el señor Benito Baranda y otros autores y autoras, que incide en el artículo 12 y es para sustituirlo. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 73. Secretario, acá Mauricio Daza, voy a argumentar esta indicación. Tiene la palabra, señor Daza. Muchas gracias. El texto contenido en el nuevo reglamento establece que la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad es una comisión temática y transversal, con atribuciones mayores de las que detentan las demás comisiones temáticas, generando una evidente desigualdad. Por ejemplo, la letra E de este artículo 12 señala que dentro de sus funciones se encuentra elaborar propuestas de normas que conformen un catálogo de derechos de pueblos indígenas, las cuales no se van a remitir a las comisiones temáticas para su deliberación y votación, a pesar de poder tratar asuntos relacionados con su competencia, sino que pasarán directamente al Pleno para ser votadas. Como se puede constatar, realmente estamos frente a una octava comisión temática, que crean los hechos dos tipos de convencionales, aquellos que solo podrán integrar una comisión temática y un segundo grupo, que participarán dos comisiones temáticas, esto ya que quienes integren la comisión señalada se les autoriza expresa y excepcionalmente integrar otra comisión temática. Pero además se trata de una comisión transversal, ya que conforme la letra F del artículo 12, realizará informes a partir de la participación indígena con propuestas de contenidos específicos sobre sus derechos, los cuales deberán ser enviados para su deliberación al resto de las comisiones temáticas respectivas. El listado de comisiones temáticas ya fue discutido por el Pleno en la discusión de reglamento general y se acordó, con motivos que también fueron aprobados por los escaños reservados, que no era lo óptimo una comisión temática exclusiva de temas relativos a los pueblos originarios. Es por ello que estimamos que esta comisión debe ser estrictamente funcional, siendo su principal tarea la orientación, vigilancia y seguimiento del proceso de consulta, dejando al órgano técnico, la Secretaría, aquellas demás tareas vinculadas con la sistematización, ordenación y elaboración de las propuestas normativas e informes que deban ser entregados a las comisiones temáticas, para que consecuencialmente sean estas las que deliberen y reflexionen sobre las distintas normas que puedan resultar del proceso. Por eso invitamos a aprobar esta indicación. Muchas gracias. En votación, la indicación número 73. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 68 votos a favor, 79 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 73. No hay más indicaciones que incidan en el artículo 12. Pasamos al artículo 13 sobre integración. Ha pedido la palabra el señor Eduardo Cretón. Gracias, señor secretario. Solo para dejar constancia que el señor José Manuel Osandón no firmó ninguna de las indicaciones, pero quienes sí suscribimos las indicaciones solicitamos que esta... indicaciones que él señaló efectivamente sean retiradas. Muchas gracias. Muchas gracias. La indicación número 75 incide en el artículo 13. Ha sido formulada por el señor Baranda y otras autoras y autores para sustituir el artículo 13. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 75. Señor secretario, acá Mauricio Daza, vamos a retirar esta indicación 75, pero además retiraremos la indicación 76, 77, 78 y 79. Se deja constancia del retiro, señor Daza. Muchas gracias. 78 y 79. Quedan retiradas hasta la indicación 79. La indicación 80 también había sido retirada por sus autores. Pasamos a la indicación número 81, que incide en el artículo 16 para sustituir la letra D. Ha sido formulada por el señor Benito Baranda y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 81. Acá Mauricio Daza, vamos a retirar la indicación 81, pero además retiramos la indicación 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88. Se deja constancia del retiro, señor Daza. Muchas gracias. Han sido retiradas las indicaciones que incidían en el artículo 16. Subsiste la última, que es la número 90, presentada por el señor Arrau y otros autores y autoras para agregar un inciso final en el artículo 16. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 90. Señor Eduardo Cretón tiene la palabra. Gracias, secretario. Este inciso final lo que viene a hacer es a incorporar como organismos colaboradores o tener la posibilidad de que estos organismos colaboradores como el Ministerio de Desarrollo Social y cualquier otro organismo público que tenga competencia en la materia pueda colaborar con el proceso consulta y participación con mira a que esta sea lo más exitosa y representativa posible. Muchas gracias, señor Cretón. Se pone en votación la indicación número 90.
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Estamos autorizando en este minuto para que pueda emitir su voto de manera telemática convencional Carolina Sepúlveda. Convencional Carolina Sepúlveda, ahora le pedimos por favor que cierre la aplicación y la abra nuevamente y va a poder emitir su voto. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 25 votos a favor, 113 en contra, 11 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 90. Pasamos enseguida a la indicación número 91 para sustituir el artículo 17. Ha sido formulada por el señor Benito Baranda y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 91. Secretario, acá Mauricio Daza, vamos a retirar la indicación 91. Muy bien, queda retirada, señor Daza. Corresponde la indicación número 92, ha sido retirada. La indicación número 92 había sido retirada, la indicación 93 es incompatible, la indicación número 94 también ha sido retirada. Pasamos a la indicación número 95, estamos en el artículo 18, la indicación 95 ha sido formulada por el señor Benito Baranda y otros autores y autoras para sustituir el artículo 18. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 95. Sí, señor secretario, Tammy Pustilnik, por acá. Tiene la palabra convencional Tammy Pustilnik. Muchas gracias. Antes que empiece a correr el tiempo, señor secretario, me gustaría, por favor, dejar constancia que he estado con muy mal internet y he estado con conexión intermitente. Esa ha sido la razón por la cual muchas veces no he podido votar. Por favor, si lo pudiese dejar constatado.
Vamos a dejar constancia, convencional Tami Pustilnik. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a entrar a argumentar esta indicación, espero no se me caiga internet. Muy buenas tardes a todas y todos. La razón de esta indicación se basa en lograr una coherencia con lo ya aprobado en el reglamento y lo que corresponde sobre participación popular. El texto del nuevo reglamento establece que cualquier pueblo o nación podrá presentar propuestas de principios o lineamientos generales. Sin embargo, dado que hoy no existe una instancia para establecer lineamientos generales de la propia Convención Constitucional, esta mención ya no sería pertinente. Asimismo, el texto base señala que cualquier pueblo o nación podrá presentar indicaciones a los informes de las comisiones. Es decir, que terceros no convencionales puedan presentar estas indicaciones a los informes de cualquiera de las comisiones temáticas de la Convención. Consideramos que esta potestad establece un estatuto distinto a lo trabajado hasta ahora, que no es coherente con el sistema que ya se aprobó para las comisiones temáticas y todo lo que se propone en cuanto a participación popular dentro de la convención. Y aquí hacemos presente, porque siempre pueden haber distintas interpretaciones, que aceptar esta indicación en caso alguno afecta la posibilidad de los pueblos y naciones para presentar iniciativas populares de normas constitucionales y o participar de cualquier otro mecanismo que expresamente señale este como los demás reglamentos, tal cual como lo señala la indicación que proponemos. Así que invitamos a poder aprobar esta indicación y que todo quede coherente dentro del texto. Muchas gracias. Muchas gracias, convencional Tami Pustilnik. Procederemos a poner en votación la indicación número 95. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Secretario, no me deja votar. Sigue diciendo usuario bloqueado, cerrado la aplicación, vuelto a abrir, y todo lo que se me ha solicitado, pero no ha pasado. Carolina Sepúlveda. Convencional Carolina Sepúlveda, inténtelo una vez más, por favor, porque al ingresar un número terminado de veces la clave, se bloquea. Ahora la acaban de desbloquear. Inténtelo nuevamente, por favor. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Creo que ya se pudo votar. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
Finalizada la votación, resultado de la votación. 91 votos a favor, 55 en contra, 4 abstenciones. Queda aprobada la indicación número 95. Sí, ¿quién consulta? Margarita Vargas. Sí, convencional Margarita Vargas. Sí, lo que pasa es que quiero consignar mi voto que era a favor, me equivoqué ahí. Dejaremos constancia en acta del cambio. Estamos votando ahora, ¿verdad? ¿Perdón? Era la número 20, el artículo 20, 95, perdón, ¿verdad? Así es, la indicación 95, esa es. Por favor, para que consigne mi voto. Lo vamos a consignar. Muchas gracias. Pasamos a la indicación, un segundo. Habiendo sido aprobada la indicación número 95, no se puede votar la indicación 96. Las indicaciones 97 y 98 son incompatibles, lo mismo que la 99 y 100. La indicación 101 ha sido retirada por el señor Cretón. La 102 es incompatible. Pasamos a la indicación número 103. Estamos en el artículo 19. La indicación número 103 es para sustituir el numeral 1 del artículo 19. Se ofrece la palabra a alguno de los autores sobre la indicación 103. Secretario, acá Mauricio Daza, vamos a retirar la indicación 103. Queda registro del retiro, señor Daza. Muchas gracias. La indicación 104 había sido previamente retirada por el señor Cretón. Pasamos a la indicación número 105. La indicación 105 ha sido formulada por el señor Arrau y otros autores y autoras para suprimir o eliminar el número 2 del artículo 19. Se ofrece la palabra y respecto de la indicación número 105 al señor Luis Arturo Zúñiga. Muchas gracias, señor secretario. Esta indicación va en la misma línea de lo planteado anteriormente, en el sentido de permitir que esta participación de los pueblos originarios sea lo más virgen posible y no tenga la influencia de ninguno de nosotros. Es por eso que al artículo inicial, en donde dice que va a tener un documento base que deberá contener al menos un catálogo de derechos específicos y la forma en cómo estos se concretizan y garantizan, nosotros proponemos una indicación que es bastante más amplia, es decir, que no haya algo que lo determine previamente, que no condicione lo que se va a discutir en cada uno de los cabildos y que solamente esté limitada por la Declaración de Naciones Unidas como los derechos de los pueblos indígenas, nada más. Y es por eso que llamamos a insistir en que esta participación, sea la de pueblos originarios, sea la de participación ciudadana que vamos a ver los días siguientes, se haga con la mayor independencia posible y no esté influida por la participación de alguno de nosotros o de alguna comisión de esta convención. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias. Se pone en votación la indicación número 105 para eliminar el número 2. Del artículo 19.
Han emitido su voto, señoras y señores. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 21 votos a favor, 115 en contra y 11 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 105. Pasamos a la indicación número 106 del señor Benito Baranda y otros autores y autoras para sustituir el número 2 del artículo 19. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 106. Acá el convencional Mauricio Daza, vamos a retirar la 106 y además retiraremos la indicación número 107. Se deja registro del retiro. Señor Daza, de la 106 y la 107. La indicación número 108 había sido previamente retirada por el señor Cretón. Pasamos a la indicación número 109 del señor Benito Baranda y otros autores y autoras para sustituir el numeral 4 del artículo 19. Se ofrece la palabra respecto a la indicación 109. La ha pedido el señor Eduardo Castillo. Tiene la palabra. Gracias, señor secretario. La indicación 109 se refiere a las etapas del proceso de participación que están consideradas en el artículo 19 y más concretamente a la etapa de sistematización del proceso de participación, cooperación y consulta. Perfecciona el artículo, el numeral que está propuesto, en el sentido de que obviamente conserva las obligaciones de documentar y sistematizar y de preservar la veracidad y origen de las propuestas, pero esta indicación agrega que es necesario también consignar los esfuerzos realizados para alcanzar estas medidas y estas propuestas. Es decir, los acuerdos y las propuestas no nacen de la nada, sino que ha habido esfuerzo por todos los participantes en llegar a ellos. Y además, también debe dar cuenta esta sistematización de las medidas que se hayan adoptado para salvaguardar los derechos de los indígenas durante el proceso. Esto ciertamente va en coincidencia con el principio pro pueblos, que acabamos de aprobar en el artículo 6, letra G. Por estas razones, llamo a aprobar esta indicación. Gracias. Muchas gracias. Se pone en votación la indicación número 109.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 54 votos a favor, 90 en contra, 5 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 109. Corresponde pasar a la indicación número 110, que es para complementar el número 4 del artículo 19 con un párrafo tercero adicional. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 110, formulada por el señor Benito Baranda y otros autores y autoras. Señor secretario, Mauricio Daza, vamos a retirar la indicación 110 y también la número 111. Se toma nota, señor Daza. Muchas gracias. ¿Está malo lo del WhatsApp? Ah. Sí. En el numeral 6 del artículo 19 hay una indicación que es la número 112 del señor Arrau y otros autores y autoras para sustituir dicho numeral. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 112. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 112. En votación, la indicación número 112. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 20 votos a favor, 112 en contra, 12 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 112. La indicación número 113 es incompatible. Pasamos a la indicación número 114, que incide en el numeral 7 del artículo 19 y es para sustituir dicho numeral. Ha sido formulada por el señor Benito Baranda y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 114. Secretario, acá Mauricio Daza, vamos a retirar la indicación 114 y además la indicación 115 y 116. Se deja constancia, señor Daza, del retiro de las indicaciones 114, 115 y 116. La indicación número 117 había sido retirada previamente por el señor Cretón. Pasamos a la indicación número 118 del señor Benito Baranda y otros autores y autoras para sustituir el artículo 21. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 118. Señor secretario, Mauricio Daza, vamos a retirar la indicación 118 y además la indicación 120. Gracias, señor Daza. Queda registro del retiro de la indicación 118 y 120. Pasamos al artículo 23. Estamos en la página 44 del comparado. En el artículo 23 se ha presentado la indicación número 121 del señor Arrau y otros autores y autoras para eliminar la expresión por escaños reservados. Tiene la palabra el señor Eduardo Cretón. Muchas gracias, secretario. El artículo 23 señala que la semana territorial, cada convencional por escaños reservados podrá hacer uso de una semana territorial al mes para reunirse con organizaciones indígenas pertenecientes a su pueblo, autoridades tradicionales, comunidades u otras organizaciones con el fin de promover la participación en el proceso constituyente. Lo que nuestra indicación hace es eliminar la frase por escaños reservados para que cada convencional pueda también reunirse con comunidades indígenas, con organizaciones, con fin de promover el proceso de participación y consulta indígena, el entendido de que este proceso no es único y exclusivamente de los escaños reservados, sino que otros convencionales podemos participar y tratar de promover dicha participación y consulta. Muchas gracias. Se pone en votación la indicación número 121.
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 39 votos a favor, 100 en contra y 7 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 121. Pasamos enseguida al artículo 122. Perdón, pasamos a la indicación número 122. Ha sido formulada por el convencional Benito Baranda y otros autores y autoras. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 122. Daza para argumentar la indicación. Tiene la palabra, señor Daza. Gracias, secretario. Esta indicación tiene por objeto agregar una norma, no reemplazar ni modificar ninguna de aquellas que ya están contenidas en este nuevo reglamento. Y creemos que puede ser un aporte, de hecho tanto es así, de que ha sido declarada compatible con las disposiciones de este nuevo reglamento. ¿Y de qué trata esta nueva norma, este nuevo artículo? Establece el principio de respeto de las particularidades de cada pueblo indígena que va a participar en este proceso de consulta, señalando que en virtud del principio y derecho a la libre determinación que se les reconoce por parte de la Convención a los pueblos originarios, cada pueblo llevará adelante el proceso de participación y consulta indígena en pleno respeto a sus propias tradiciones, prácticas y costumbres, cumpliendo con aquellos principios y objetivos señalados precisamente en el texto del reglamento. Y además se señala de que en el proceso constituyente los pueblos podrán participar de todas las instancias del procedimiento de creación de la norma constitucional y en el proceso de participación, cooperación y consulta, conforme a los mecanismos y oportunidades que se establezcan en este reglamento. Y por lo tanto, nosotros creemos de que es una adición que constituye un aporte, precisamente en el sentido de poder definir un estatuto que permita una real y efectiva participación de los pueblos indígenas. Es una agregación que, insisto, creemos que aporta al texto de este nuevo reglamento. Por lo tanto, los invitamos a que apoyen esta indicación. Muchas gracias, señor Daza. Señor secretario, moción de reglamento, para poder entender bien este artículo. ¿Trata de sustituir cuál artículo del reglamento aprobado? Porque ahí dice artículo 15. Sí, está agregando un artículo, lo que pasa es que figuraba de esa forma en el texto original propuesto por la Comisión de Participación y Consulta Indígena. Perfecto, entonces está agregando un artículo, ¿no? Un artículo, así es. Gracias, señor secretario. En votación, la indicación número 122.
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado de la votación. 50 votos a favor, 86 en contra y 10 abstenciones. Queda rechazada la indicación número 122. La indicación número 123 había sido previamente retirada por el señor Cretón. Pasamos a la indicación número 124 del convencional Benito Baranda y otros autores y otras autoras para eliminar el artículo 24. Se ofrece la palabra respecto de la indicación número 124. Señor secretario, acá Mauricio Daza, vamos a retirar la indicación 124 y también la indicación 125. Muy bien, señor Daza. Queda registro del retiro de las indicaciones 124 y 125. La indicación 126 es incompatible. Por lo tanto, queda despachado el reglamento de participación y consulta indígena, señora presidenta. Señor secretario, tengo una pregunta reglamentaria. Sí, ¿quién hace uso de la palabra? El convencional Rodrigo Logan. Señor Logan. Sí, señor secretario, tengo una consulta. Visto y considerando que las 126 indicaciones solamente fueron aprobadas, la 35 y la 95, pero la 35 tenía una particularidad que es la solicitud de votación separada. Quisiera me clarificar a mí, por mi intermedio, a varios de mis colegas, porque nos puede servir para la votación de mañana, ¿cuál es la interpretación que le da a la mesa al efecto práctico de que se haya solicitado una votación separada al tenor del acuerdo de la mesa de 9 de septiembre del año 2021? ¿Cuál es la interpretación que se le hace en el efecto práctico? El efecto práctico de la aprobación de una votación separada es reafirmar la aprobación de la norma. No es otro, porque se podría rechazar eventualmente la norma que se somete a votación mediante una solicitud de votación separada. Perfecto, señor secretario. Muchas gracias. Muy bien, estimados convencionales. Hemos concluido la jornada. Agradecerles su participación, agradecerles también a la bancada de YouTube que nos sigue. Se levanta la sesión. De la bancada de YouTube, está fuerte.